¿Qué es esto, Pau? Evento Cuatro Vientos de Guild Wars 2. Vale, ya veis que la zona es bonita, muy chula, la música también. Yo de momento no entiendo nada. Bien, si hacemos zoom en el mapa, veis que aquí hay una cosa que pone alquiler de grifos. Alquiler de mantarrayas. Alquiler de chacales. Vale, esto se puede alquilar. Y tenemos aquí... Supuestamente teníamos un TP que no... Bueno, aquí tenemos el banco, por cierto. El banco es este, ¿no? Aquí hay un banco, vale. Aquí creo que TP sí tenemos. Vale, vamos a poner primero esto aquí. Tenemos un banco, también tenemos otras cosas para vender. Y viendo el mapa, para saber dónde estamos, estamos aquí. Esto me recuerda a la zona del otro evento. Bien, ¿qué hay que hacer aquí? No tengo ni idea, pero sí, hay logros nuevos, hay cosas importantes. Hay un TP abajo. Yo no sé dónde está. Debería buscarlo. Bien. Vamos a hacer... Aquí hay un alquiler de algo, ¿no? Esto es para un comerciante y aquí tenemos el alquiler de raptores. Vale. Justo me parece delante el alquiler de raptores cuando ya tengo un raptor. Joder. Vamos a ir por aquí abajo, que aquí hay un alquiler de mantas. Que por cierto, estos son monturas. Por cierto, no sé qué pasa. Ah, claro, claro. Estaba manejando mal. Vale, ¿cómo llego ahí abajo? Voy a ir por aquí. Supongo que tengo que dar la vuelta aquí, ¿no? Vale, vamos a intentar alquilar una manta o algo de esto. Voy a ver si cuesta dinero. Si es muy caro, si no. Sí, estas son las que vuelan. Es una locura. 10 monedas de plata. Ah, pero 10 monedas de plata. Pero, ¿cómo la monto? No entiendo. Espera, ¿y si hago esto? Ah, no, no, no. Tengo que darle al 1. ¿What? Aquí está la puta raya, chaval. Me he tomado una raya, tío. Hostia. Claro, esto mola porque hay como carreras o algo. No entiendo muy bien el evento. Voy a intentar pillar el TP de aquí arriba. Aquí tenemos la V, que hace que vuele un poco. ¿Dónde mierda estaba el TP? What? Está muy... Vale, vale, el TP está arriba, pero no sé dónde. Si no lo dejamos, que igualmente aquí ya tengo TP. Sí, tiene que estar arriba. Vale, tenemos carreras. O sea, creo que este evento es de carreras únicamente. Pero claro, aquí es donde yo me rayo la cabeza. ¿Dónde tengo que hacer yo la carrera? O sea, aquí vemos que pone arena de aspectos, sprint de sangre. Vale, estos son para conseguir skins y cosas así, como todos los eventos. Aquí, pues no hay nada. Alquiler de mantarrayas. Aquí están los chacales. Pero están arriba, o sea, hay que subir. Sí. Las carreras son en los iconos de una persona con una especie de báculo. En el mapa hay una especie de buen día. Buen día, por cierto. O sea, no entiendo. ¿Dónde están aquí las carreras? Recogida de cristales. ¿Es esto? Pruebas contra el reloj. Es que no sé dónde están, tío. Mercader de karma. Forjador de armaduras. Yo creo que lo único que sale es esto, ¿no? Prueba contra el reloj, por ejemplo. Aquí tengo una. Recogida de cristales. Bueno, pues. Yo creo que es eso, pero no lo sé. Estoy un poco perdido porque es la primera vez que juego un evento de este. Y bueno, el alquiler es temporal, me imagino, ¿no? Creo que cuesta dinero de... Aquí hay algo, ¿no? Es arriba. Creo que cuesta dinero del juego, ¿no? En plan, plata y oro y demás. Oro no, pero plata sí. Este evento tiene bastantes cositas. Mejor ir de poco a poco.
Pero no entiendo, o sea, es que no sé cómo se juega el evento. ¿Qué cojones? ¡No! O sea, ¿cómo juego el evento y consigo puntos? Me imagino que el evento me da puntos, no entiendo. Recompensas de bonificación, exterminio de jefes. ¿Dónde está eso? Luego tenemos liquidador de leyendas, persigue cometas y más rápido que los cuatro vientos. Estos son carreras, me imagino. Tenemos sacos de equipamiento que cuesta 100. Yo ya os digo, no entiendo nada. Estoy empezando a jugarlo. Globos de agua. Ahora le doy así. Pam, toma. Es para hacer un poco el tonto, ¿no? A ver, no entiendo. Voy a ir con la raya. Pero güey, ¿por qué no tengo la raya ya? No, es muy temporal. Aquí hay un chacal, tengo que subir, no sé subir. Los diarios para un primer acercamiento al evento. Claro, pero yo no sé hacer ningún logro. No sé hacer nada. Estoy intentando buscar una prueba. De hecho, no sé ni subir, porque tengo que subir ahí arriba. Y no sé cómo llegar. ¿Qué es esto? 3. Estás loco. No llego, tío. ¡No llego! ¡Qué asco! Es que no entiendo. Te los pone a la derecha en lo del Festival Cuatro Vientos, debajo de lo de la historia. Sí, no, eso ya lo sé, pero no sé. Mira, voy a darle aquí. Vale, ¿esto dónde está? Es que no sé ni llegar arriba. Tengo que subir y no sé cómo subir. Vale, puedo ir desde aquí. Cosas que pasan. Nunca juegas un evento y estás más perdido. Es que no puedo ni subir, tío. No puedo ni usar la montura. Increíble. Pues habría que subir y arriba hay una carrera. Usa otra vez el ítem que has usado para venir a esta zona y te mandará a otra zona. Ah, se puede hacer eso, hackear el sistema. ¿Qué es para ese evento? O sea, es este, sí, sí. Es que si tengo los TPs arriba ya podría hacer los TPs arriba, pero creo que no lo tengo, no lo sé. Porque yo no sabía ni que tenía esta zona desbloqueada para tener, porque tengo TPs aquí. Lo que pasa es que un TP, al usar el librito, de hecho ahora están en la zona, es gratis. Si lo haces desde fuera tienes que pagarlo, pero bueno. Lo que pasa es que no entiendo muy bien cómo se van los eventos, ¿sabes? Vamos a ver a dónde nos lleva. Espero que nos lleve arriba. Para, por lo menos para probar una cosa, porque el otro evento del dragonicidio era un evento que tenías una carrera, que no podías participar mucho, porque si no tenías una buena montura siempre te quedabas de último. Luego tenía lo de las piñatas, tenía piñatas por todo el mapa para conseguir los puntos. Luego tenía un combate, un sitio donde ibas y hacías peleas. Luego tenía las apuestas, que molaba mucho, de los animalitos. Y era facilito, se acabó haciendo muy coñazo. Cada cierto tiempo. Sí, a mí me pareció muy repetitivo el dragonicidio. Creo que este evento es algo mejor, pero claro, no sé cómo se hace. Eso sí, mola mucho poder alquilar las monturas. Creo que eso está muy muy bien. Vale, aquí estamos. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estoy en el de jefes. Ah, no, 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 pero esto es una. ¿Dónde está lo de. Lo de la. No entiendo, ¿qué es esto? Diseño, ah, vale, diseño. Estos son los puntos del evento. Estamos haciendo para dar inicio al espectáculo de combate, vale. ¿Dónde empiezo el combate?
¿Dónde estoy, para empezar? ¿Dónde estoy? Hay varias zonas según utilices el... la carta del evento. Pero, ¿cuándo empieza la carrera? Es que no entiendo. No entiendo cuándo empieza... Debería ser... No, esto es para alquilar... Que ya lo tengo, y aquí hablo con esto. No, no quiero hacer una carrera. ¿Esto qué es? Vale, supongo que es aquí, pero no sé. Tengo que iniciarla en algún sitio. Globo hacia los acantilados. Ticket, reforzar armadura, prueba contra el reloj. Comandante, vale. Llega a la meta. Vale, pues yo creo que el combate será aquí, ¿no? Es un poco extraño porque no empieza. Voy a darle aquí un momento, a ver qué pasa. ¿Y dónde es la carrera? Sí. A ver, iniciar tú solo puedes iniciar los contrarrelojes. Los eventos de carrera saltan cada X tiempo. Oh, me cago en la puta. Vale, vale. Igualmente no voy a llegar. Vamos. Solo puedes iniciar contrarreloj. Los eventos de carrera saltan cada X tiempo. Pero tienes que esperar a que haya eventos. Es que no entiendo esto. O sea, tienes que esperar a que el evento empiece. Ah, mira, empieza los jefes. Pues me quedo aquí, ¿no? ¿Para qué voy a estar haciendo el tonto? Ah, que es aquí en todo el mapa. O sea, son eventos que van empezando solos, ¿no? Los únicos que puedes iniciar son los contrarreloj. El resto empiezan solos. Creo entender, ¿eh? Creo entender. ¿Este evento cuánto dura? Supongo que 30 días o así. Vale, primer boss. Está por aquí. ¡Hostias! ¡Es un minotauro! Sí, sí, sí. Tío, no sé si ha pasado algo. Yo ahora no me puedo mover con WASD, solo me puedo mover con W y con S. No me puedo mover de lado si no giro la cámara. No sé si es rayada mía o se han cambiado los controles. Y ahora yo no puedo utilizar el A y el D. Pues siempre ha sido así, no sé, me estoy rayando, ¿eh? Me he muerto ya. Favore. Me voy a resucitar yo también. Sí, 20 días. Pero ¿qué es lo mejor del evento? Aparte de las pruebas que estamos haciendo ahora, la de derrotar enemigos, ¿qué es lo mejor del evento? Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Sí, sí, me imaginaba. Con la actualización han cambiado cosas. Porque... ¿cuánta vida tiene este boss? ¿Hay tiempo para hacer esto? Pues no. Tío, no me puedo mover. A ver, opciones. ¡Puta madre! Vale, creo que está bien puesto, ¿no? Barra especiadora. Vale, creo que está todo bien menos eso. ¿Sabes la rayada que es no poder moverte a la derecha e izquierda, tío? Hola. Buenas, Mario, tío. Me han cambiado los controles, ¿eh? De repente. ¡Ay! ¡La Q no va! Me han jodido todos los putos controles, tío. La R va.
Pero en realidad no puedes pisar. Si uno va. A mí no me han cambiado los controles. A mí sí, tío, no tenía no tenía moverme derecha e izquierda, no podía hacer esto. Morirme sí, sí, morirme siempre, siempre pude. Joder, macho. Mira, es que de verdad, ¿eh? Es que de verdad, tío. A ver, aquí. Joder, es que ¿qué han hecho? ¿Cuál es la, ¿cuáles son las habilidades estas? Habilidad de arma, mayúscula izquierda, operación. De apoyo, profesión. Estoy perdido, ¿eh? N. O sea, la Q que es acción especial. Solo cambiaron las de movimiento. Pero yo la Q no me va. He morido, tío. ¿Cuántos quedan? Jefes restantes 4. Puedo hacer TP igual, ¿no? Uf, cuesta dinero. Voy a probar, pero ya te digo yo que no va. Mira, vamos a probarlo ahora. Estamos en el pabellón de la corona, la parte de arriba del mapa, supuestamente. No sé si es la de arriba, pero no se puede ir si no haces el TP para cambiar de zona. Aunque debería haber un portal. Vale. Bien, el punto es el siguiente. Un buen blaster. Esto va. Esto va. Esto va. Esto va. Esto va, esto va, esto funciona, la Q no funciona y la R sí funciona. Vale, la Q es la que no, me han quitado la Q. ¿Cuál es? Creo que es la, creo que es la que está en N ahora. Probamos. No, no es la que está en N. Vale, ¿cuántos quedan ahora o no queda ninguno? Es que, ¿dónde? Ah, quedan 3, vale, vale, vale. Estaba rayadísimo, digo. Hay tantas cosas en el menú a veces que te rayas un poco. Yo creo que esto, por ejemplo, esto se podría apartar o poner en otro sitio, por ejemplo aquí, pequeñito, que puedas desplegarlo, que ponerlo aquí. Aquí deberían poner solo esto y esto. Opinión personal, pero bueno, porque tenías un poco. Queda este boss. ¡No, minotauros! ¡Mierda! Es un minotauro, ¿no? Voy a darle yo la puta. Pone Q. O no me va la tecla Q. Oh, está rayado esto. Quítense de en medio. ¿Dónde está el boss? No se ha ido para arriba. El boss estaba con poca vida, ¿eh? Oh. Yo creo que esto es lo más importante del evento, ¿no? Los combates así. Luego lo demás son carreras. Pruebas contra el reloj. Seguir unos puntos de control. De las recompensas no he visto mucho, pero. Pero además está decente. Vale. Kill the Rising. Dios. ¡3000 oros! ¿Cómo se abren las cajas? No entiendo. Me queda poca vida. Bueno, poca vida. Me queda la vida que tardaría 3 años en quitarlo, pero me queda poca vida. Bueno, not bad. O sea, el evento. Yo creo que es mejor que Dragon Exilio, pero. De momento yo. No veo un evento, claro, que conozco muy poco. Vale. Se va, tío. Es que es un asqueroso. Tengo que comprobar si me va la Q. ¿Por qué te vas? No te vayas, amigo. Toma, los gritos. Exterminio de jefes. Pero queda uno. Bueno, dos. O sea, no se ha terminado. Supongo que me dan el logro por matar a este.
Pero igualmente si le quitas vida y aunque no lo mates, solo le des un golpe final. Supongo que te contará, ¿no? En la kill. Joder, son dos, tío. Queda uno. Otro logro. Ahora sí que queda uno, es fuerte. Me cago en la puta. ¿Para qué digo nada y me mata justo? Ready for action. He muerto de un golpe. Sí, estaba listo para la acción, ¿eh? Muy listo estaba. Y también es gracioso que te dan... Tú aquí puedes entrar con cualquier nivel, ¿no? Entonces te dan monturas ahí para alquilar y es como, esta montura ya la tienes a nivel 10. Lo que mola de estos eventos, como son cooperativos, mira, no se ven las alas. Como son cooperativos es que la gente te ayuda, entonces lo puedes hacer, lo puedes completar. Está fumada, ¿eh? Cada 10 niveles. Pero no entiendo, o sea, cada 10 niveles te dan una montura, pero nada más. Yo solo tengo una montura. ¿O te refieres al evento? No sé. Este es el más fuerte de todos, ¿eh? No cabe duda. Este creo que al principio no se puede matar, ¿eh? Ah, vale. No sin el evento, para siempre. Vale, vale. No, pero digo, yo las siguientes monturas supongo que tengo que conseguirlas en la historia, ¿no? Supongo que para conseguirlas tengo que jugar bastante historia y luego se van desbloqueando en las expansiones, supongo, no lo sé. ¿Cuánta vida le queda? Joder, aún le queda un huevo, ¿eh? Queda mucho, tengo que cambiar la Q porque no funciona. No entiendo por qué no funciona, no me funciona la Q. ¿Te imaginas que se me ha roto la Q? Amigo, por Dios, muere. Tienes ahí a 70 personas disparándote y sigues vivo. Qué falta de respeto y arrogancia. Mierda. Me está matando la lava. No me jodas, ver. Ay, eso no se leyó, ¿eh? ¡Vamos! ¡Mi puta! Me dan esto. ¡Vamos, perro! Vale, vale, vale. Pues sí, pero bueno, yo diría las dos primeras. Claro, claro, claro. Es que lo de la última spa es un poco raro tener la última y no tener las dos primeras, ¿no? Supongo que se puede hacer, pero es un poco extraño. Vale, vamos a pillar todo esto. Y ya estaría. Vamos a comprobar. Vale, vamos a hacer esto rápidamente. Y ahora hacemos otro viaje. Porque estamos en Valle de la Reina. O sea, hay muchas ciudades, ¿no? Del evento, me imagino. ¿O cómo va esto? Lo digo por eso, porque cada vez que hago un TP va a un sitio distinto. La cosa es que quiero ver las recompensas, qué cosas puedo desbloquear y demás. El evento está bien, ¿eh? O sea, me parece bueno. De hecho, el evento de bosses creo que es mucho mejor
que dragonicidio en ese sentido. Mira, me he ido mal, ¿verdad? No hay nada. Espera, ¿y si hago esto? Ahora. Todas las ciudades están en el grupo que te lleva al evento. Sí, pero yo lo hago con la carta. Si no, lo que hace la carta es que te lleva... Es lo que no entiendo. O sea, la carta te lleva al evento. O a una ciudad y luego vas al evento. Sí, claro, a ver, estoy un poco rayado con eso. Ahora lo veremos. Te lleva al evento, claro, pero yo lo acabo de utilizar y he ido a una ciudad. No he ido al evento. Ahora lo he vuelto a utilizar y estoy yendo al acantilado. Por eso lo digo. Supongo que también te da, tiene la opción de salir del evento. Si ya estás en el evento, sales. Pero bueno, es claro, obviamente cuando yo hice el TP ya sabía que estaba en el evento, porque tenía todas las cosas, ¿no? Pero no sé. Eso sí, tarda un poquito en cargar. Yo quería poner el juego en SSD, pero como... Pero como no salió en Steam y lo instalé en HDD, pues tendría que cambiar todos los archivos. Estoy pensando en hacerlo. De momento no. Para que esto tarde menos en cargar. La verdad. Yo de todas maneras el evento lo estaré mirando de a poco. Tengo un TP ahí atrás que yo no sé. Es este, tío, pero yo lo tengo. Vale, aquí en principio las tiendas... Premios de los festivales. Sería aquí, ¿no? Sí, vale, estos son los premios de los festivales. Tenemos cargas de transmutación. Bueno, cada vendedor te da unas cosas diferentes. Hay varios premios. Entonces este, por ejemplo, te da esto. Aquí tenemos una tienda de karma. Vale, pues esto también está bien esto. Es una tontería, pero bueno, hay que comprarlo. No sé si me dará logro por comprar todo, así que voy a comprar todo. Y luego también tendríamos, pues eso, un montón de cosas más. Esto no sé qué es. Tickets de acceso al corredor de la reina. Y bueno, ese sería el evento, más o menos. Obviamente hay muchas más cosas, pero podemos estar aquí 3 horas, ¿no? Yo voy a ver un poquito por encima. Y las recompensas y tal, pues bueno, supongo que también tenéis skins, armaduras, armas, etcétera, que también está muy chulo, pero hay una barbaridad de cosas. Esto es una locura aquí, por ejemplo. Cajas de suministros. Más cajas de suministros. Y más cajas de sacos de equipamiento.